Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos analizando lo que puede suceder en el partido de Cuba frente a Guyana Francesa en la fase previa de Copa Oro. Un partido con aires de revancha y que exigirá mucho más a una selección cubana que ya no juega desde sus victorias a principios de junio ante Islas Vírgenes Británicas y San Vicente y las Granadinas. Hola, esta es Cuba por Dentro. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. ¡No se lo pierdan! Apenas unas horas nos separan del partido entre la selección nacional y su similar de Guyana Francesa en una de las series de esta fase previa de la Copa de Oro. Después de una estancia de varias semanas en Guatemala y de completar los trámites de visado en Nicaragua, el plantel conducido por el pinareño Pablo Elier Sánchez vive sus primeras horas en territorio norteamericano. Luego de una sesión regenerativa tras su llegada al hotel de concentración en la Florida, para este viernes está previsto que el elenco cubano reconozca la cancha del estadio DRB PNK Stadium, donde buscará un triunfo que le mantenga con opciones de llegar a la fase de grupos del principal certamen para selecciones nacionales organizado por la CONCACAF. Pues sí, hemos estudiado a Guyana, obviamente. Creo que el estudio del rival es súper importante para saber sus fortalezas y saber sus deficiencias, al igual que imagino que ellos lo habrán hecho con nosotros. Y seguramente ellos lo habrán hecho de una manera más efectiva, porque creo que ellos no han jugado un partido desde 2019, es lo único que nos dificulta. Pero al final, en estos partidos muchas veces tienes que pensar más en ti que en el rival, y en eso nos estamos centrando nosotros, en nuestro estilo, en mantener nuestra identidad, en seguir mejorando nosotros, que si al fin y al cabo, si nosotros lo hacemos bien, el partido se decantará seguramente por nosotros. Yo creo que el equipo se encuentra en óptimas condiciones. Estamos trabajando fuerte, preparándonos de hace una semana y ya las relaciones se están enforzando y nos estamos conociendo mejor, los jugadores que no hemos jugado mucho juntos. Y creo que va a ser una buena experiencia, yo espero que sí. Y por eso estamos trabajando y vamos a dar 100% en la cancha cuando llegue el momento. A ver, yo veo el equipo bastante bien, trabajando aquí este mes que hemos estado aquí. A lo mejor un poco tácticamente nos falta un poco más de conocer, no conocernos, sino trabajar más la táctica, que es lo que estamos haciendo ahora para seguir mejorando para este partido. Para nadie es un secreto que mientras más juegas, el funcionamiento del equipo es mejor, ¿no? Pero estamos en una época de pandemia que es bien complicada y entonces nos estamos cuidando por esa parte, ¿no? El equipo está motivado y nos encontramos bien, así que espero que eso no sea un problema para afrontar los partidos del día 3. Hace poco se hizo oficial la lista de Cuba para Copa de Oro y una de las novedades es la inclusión del portero pinareño Raico Arozarena, quien no pudo viajar a Guatemala para los partidos de eliminatorias mundialistas por un problema con su visa. Arozarena se vislumbraba como el candidato a defender los tres palos de la absoluta, pero su falta de juego en el Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos podría llevar al cuerpo técnico a decantarse por Nelson Johnston, quien dejó en cero su valla en los encuentros ante Islas Vírgenes Británicas y San Vicente y las Granadinas.
el más habitual en los esquemas de la selección en los últimos años. Quiero mandarle un saludo especial a todo el pueblo cubano, a toda la afición cubana. Le quiero agradecer por el apoyo que me han dado. Cuando mencionaron mi nombre en la lista de los convocados para la selección, la verdad me llegaron muchos mensajes de las personas felicitándome, muy contento sobre mi convocatoria. Le quiero agradecer mucho, de verdad, de corazón, por ese gran apoyo que me tienen. La verdad, estos últimos días que se están acercando a mi incorporación a la selección, me he sentido muy emocionado y muy contento, con muchas ganas de que pasen los días muy rápido para que se haga posible este sueño de pertenecer a la selección nacional mayor. De hecho, el día de mañana ya, gracias a Dios, me incorporo con ellos para estar junto como un equipo y como una familia que somos todos. Más allá del posible debate en la portería, en las restantes posiciones no debe haber grandes modificaciones, pues salvo una lesión de último minuto, Pablo Elier Sánchez tiene claro qué jugador debe estar en cada zona del campo. En la saga, Dariel Morejón debe sumarse a los consagrados Yosel Piedra, Carlos Vázquez y Jorge Luis Corrales. En mitad del campo, Karel Espino y Arichel Hernández parecen fijos, mientras David Inserti y Dairon Reyes estarán como recambios tras los últimos ensayos en Guatemala y Nicaragua, donde el cuerpo técnico situó a William Pozo por delante del doble pivote. Arriba no hay debate con Onel Hernández y Luis Javier Paradela, quienes estarán de inicio, mientras Michael Reyes completará el once inicial de Cuba el próximo 3 de julio. En cuanto a los últimos cambios que hayan podido suceder en cuanto a sistemas o tácticas, al final nosotros somos, yo soy un mero jugador, yo estoy a disposición total del equipo, no me concierne a mí valorarlo, yo sí apoyo al míster, al cuerpo técnico, a sus ideas y al equipo en todo, y vamos, voy a morir con el estilo de juego que se propone. Al final todos estamos a ese servicio, ¿no? Y por ello luchamos, por hacer que esos cambios salgan bien, hacer que todo salga bien, ¿no? En el campo, y que den resultados, que al final es de eso se trata. Fíjate que los últimos entrenos han estado bastante bien, el grupo ha estado motivado y todos estamos conscientes de lo que vamos a jugarnos el día 3 y el 6 a Estados Unidos. Sí me siento más cómodo por fuera por el hecho de que, como tú decías, ¿no? Tengo la portería de frente, y la pregunta que me hiciste de que si he planteado lo de jugar media punta, no lo he planteado. Ellos son los técnicos, son los que toman las decisiones. Ellos saben que yo también juego ahí, pero yo me siento cómodo jugando por fuera en esa línea de tres que estamos haciendo arriba. La confianza que el míster ha depositado en mí me ha dado mucha fuerza para seguir desarrollándome y confiar en mí, y bueno, para al final poder ayudar al equipo, y eso significa mucho para mí. Y bueno, yo quiero ayudar a la selección lo más que yo pueda. Primeramente me siento feliz de que profe Liel me tenga la confianza para estos partidos que se nos avecinan, ¿no? Creo que eso es importante para mí. A pesar de que se han presentado contratiempos durante la estancia en Guatemala y no se logró concretar ningún partido amistoso ante clubes guatemaltecos, las últimas semanas en tierras chapines y pinoleras han permitido potenciar la cohesión grupal dentro y fuera de la cancha y trabajar en los automatismos de juego. De manera general, la selección se encuentra en buena forma y todos están enfocados en lograr los mejores resultados posibles. En cuanto a cómo llegamos con el partido contra Guyana el día 3, pues creo que llegamos bastante bien, con una unión muy buena, con una dinámica de grupo igual de buena, con muchas ganas que tenemos todos ya de jugar, porque llevamos aquí un mes largo de entrenamiento, de concentración, que algún déficit que hayamos podido tener sea que no hemos jugado un partido,
para así poder ver nuestro avance. Al final hemos jugado solo entre nosotros y eso puede ser a lo mejor la asignatura pendiente, pero por lo demás ya deseando jugar, que ya es hora, ¿no? Tenemos todos ganas ya de competir, de demostrar que es lo importante y de obtener un buen resultado, que creo que se va a dar. Y bueno, yo creo que llegamos en muy buena forma, tanto físicamente como mentalmente. Yo me siento muy bien en el grupo. Aquí me recibieron, puedo decir, perfecto. Todo el mundo me hicieron sentirme tranquilo, que todo va a salir bien. Siempre nos estamos apoyando y de verdad somos como una familia. Y por eso estoy muy agradecido, estoy muy contento por estar aquí con todos mis compañeros. Para mí con una expectativa bastante buena. Tenemos bastante confianza entre nosotros y creemos que podemos. Que podemos este y el próximo y todos los demás que vienen. Para mí bastante buena, me dio bastante confianza, ya que yo no lo conocía a él ni al grupo que teníamos. Y llegar y jugar titular para mí fue una cosa bastante buena. Estas semanas en Guatemala han sido súper, súper buenas, la verdad. Ya el equipo se ve con más cohesión, se ve más centrado, con muchísima química, que era lo que nos había faltado en los partidos anteriores, ¿entiendes? Estaban primando las individualidades por encima de lo colectivo y yo creo que ya eso se ha ido disminuyendo a medida que hemos entrenado juntos y hemos convivido varias semanas ya juntos. Eso ha sido muy bueno para el colectivo. Y creo que el equipo se siente bien, ¿no? Ya hemos tenido la oportunidad de entrenar todo este tiempo, que eso nos hace bien, a pesar de que no hemos podido tener ningún partido amistoso ni nada, pero bueno, esos son otros temas. También se vive mucho el COVID y eso para nosotros es importante también cuidarnos, porque eso es lo más importante. A ver, yo me veo bastante bien, creo que he mejorado en este mes. Dentro del grupo, bien, me siento súper contento. Aquí todo el mundo tenemos una buena unión como equipo y fuera de campo también. Somos como hermanos todos y nos divertimos siempre. Bueno, creo que la diferencia principal con marzo se basa en que la unión que había grupal se ha mantenido. Creo que es algo que es inmejorable. Creo que como grupo fuera del terreno somos espectaculares. Y en campo, pues en marzo al final no tuvimos esa cohesión, ¿no? No teníamos esa idea común que podemos tener ahora, que yo creo que esa es la mayor diferencia, que tenemos una idea común, compartimos un estilo, compartimos unas ideas de juego que es muy importante para el desarrollo del partido y aún así quedan muchas cosas por mejorar, pero creo que se ha avanzado bastante y destacaría sobre todo esa idea común dentro del campo. Los partidos de principio de junio levantaron la moral de la selección y generaron optimismo en un amplio sector de la afición que ve como algo sencillo superar al rival de este sábado. Sin embargo, los números en la última década son parejos, con un éxito para cada selección y un empate. No obstante, la última vez que Cuba se enfrentó a Guyana Francesa cayó con marcador de 3-0 en un partido correspondiente a la Copa del Caribe de 2016, que estuvo marcado por el accidentado desplazamiento de la selección nacional a la capital franco-guyanesa. Y para hablar un poco más de rival, sí, yo tuve la oportunidad de jugar con él en el 2016, donde fuimos derrotados por ellos 3-0. Creo que en ese momento fue un equipo superior a nosotros. Y nosotros hemos venido trabajando todo este mes lo que ha sido en vista a lo que vamos a hacer el día 3, ¿no? Que como todos estos partidos contra los equipos del Caribe siempre son fuertes, son equipos que van mucho al choque, que juegan mucho individual. Y creo que para eso nosotros es importante, hemos venido trabajando mucho lo táctico, hacer un grupo compacto. De salir airosos en su partido ante Guyana Francesa el 3 de julio, los de la mayor de las Antillas deberán enfrentarse al ganador de la serie entre Trinidad y Tobago y Monserrate el 6 de julio. Con la ilusión de avanzar a la fase de grupos, pero conscientes de la dificultad de cada rival, cuerpo técnico y jugadores abogan por ir partido a partido hasta alcanzar los objetivos trazados.
La diferencia es que el juego aquí es mucho más físico y roce, y se tiene que soltar la pelota más rápido que allá en Europa. Y también la diferencia para mí es el calor, que aquí hace mucho calor y yo no estoy muy acostumbrado a eso, y me voy acostumbrando ahora, y en Noruega hace mucho frío. Hay su detalle, pero los dos me gustan a su manera, para decirlo así. Y nada, yo feliz con estar aquí y con la confianza de todo el grupo, pues, y el grupo se siente muy, muy bien anímicamente, y creo que el día 3 vamos a hacer un gran partido y vamos a ir por la victoria. El equipo, la verdad, me vienen comentando de que están muy emocionados, que tienen muchas ganas de jugar fútbol, de divertirse, de demostrar lo que verdaderamente saben hacer. Dice que están muy emocionados y que con mucha mente positiva. Yo creo que si todos estamos así en el mismo barco, yo creo que llegaremos lejos todos juntos. Y para finalizar con las claves para el partido, pues creo que para el partido tendremos que estar... Yo creo que cosas son innegociables. El trabajo de todo el equipo conjuntamente, la organización y, digamos, el posicionamiento en el campo bueno y la comunicación son esenciales. A partir de ahí, pues nosotros tenemos jugadores con mucho talento en la zona de medio campo, en la zona de arriba, que pueden ser desequilibrantes, y el estilo de juego que tenemos y las ideas que tenemos planteadas para el partido creo que van a ser sobre todo la clave. Seguirlas, seguir el plan de partido y dejar que el talento fluya. Al final, prever las claves de un partido es muy complicado. Creo que en un partido en 90 minutos pueden pasar mil cosas. Desde el minuto uno puede pasar algo que te cambia totalmente el esquema del partido. Como he dicho antes, no tenemos la suficiente información estudiada del rival porque no juegan un partido desde 2019. Entonces, al final es centrarnos en nosotros, salir con las ideas claras y a por el rival. Desde el minuto uno, mientras antes lo resolvamos, mejor. Y ese va, el plan del partido va a ser ese, salir desde el minuto uno a por todas y ya intentar resolver el partido lo antes posible para así ya poder afrontar el paso de los minutos con más tranquilidad. Y creo que esas son las claves: compromiso, trabajo, comunicación y tener las ideas claras todos. Y aún así creo que no abarco todo lo que un partido no engloba, pero bueno, creo que con esas cuatro se podrá empezar bien. En las últimas semanas, el Municipal Pocosí Femenino de Costa Rica publicó en sus cuentas de redes sociales la continuidad de las tres futbolistas cubanas que llegaron al club para el torneo Clausura 2021. Para conocer sobre su preparación y objetivos con vistas al certamen Apertura que arrancará el próximo 4 de julio, nuestro colectivo contactó con Alianne Matamoros, Katherine Rodríguez y Lilian Pérez. Mi primer torneo aquí en el fútbol costarricense, creo que más bien fue un torneo de adaptación para el torneo venidero que va a comenzar ahora a inicio del mes próximo. Creo que fue ascendente porque a medida de que iban pasando los partidos, uno se fue adaptando y acoplando los sistemas del equipo. Mi actuación individual en este torneo que comienza se centra más bien en mejorar la actuación del torneo anterior y poderme medir con las principales jugadoras de aquí de la liga. Bueno, los entrenamientos creo que están marchando de la mejor manera, ya que hicimos el cierre del torneo de apertura de muy buena manera, avisándole a los equipos que Pocosí venía con cosas grandes para este torneo de clausura, que veníamos fuertes y todas las muchachitas están motivadas y estamos enfocadas y trabajando duro para alcanzar el resultado que se quiere a nivel colectivo, que es estar entre los cuatro primeros equipos de aquí de la liga, de aquí de costarricense. La visión futbolística ha aumentado, ya que el fútbol aquí, la liga de fútbol aquí es diferente a la de nosotros allá en Cuba. El ritmo de juego, la forma de proyectarse, la exigencia. Estamos hablando de un fútbol profesional. Aquí tienes que hacer las cosas sí o sí, o si no, el terreno te pasa factura.
Aquí no hay un minuto de que puedas descuidarte, porque si no, no te van a salir las cosas luego. Aquí tienes que dar el máximo en cada partido, en cada entrenamiento, porque es tu trabajo, es lo que tienes que hacer todos los días. Me siento muy feliz por seguir en el club de Pocosí, ya que en el torneo pasado tuvimos un gran cierre, logramos salir del último lugar. Hemos tenido unos meses de preparaciones muy fuertes para enfrentar este otro torneo, que tenemos como objetivo quedar entre los 4 primeros lugares. Me siento súper bien porque aquí nos han acogido como una más de la familia y he mejorado futbolísticamente, he mejorado como persona y tenemos un objetivo que es tratar de clasificar, de caer entre los 4 primeros lugares y luchar por una medalla. Me siento muy feliz de seguir en el equipo de Pocosí, ya que la preparación para la próxima temporada marcha muy bien, trabajando y superándonos cada día. El objetivo para la próxima temporada es estar entre los primeros 4 lugares de la tabla, ya que sabemos que en el torneo Apertura cerramos muy bien, porque logramos salir de ese último lugar. Los últimos meses han sido muy fuertes, porque hemos tenido que trabajar mucho en los errores que cometimos en los juegos. Y me siento muy feliz y sí noto que me he superado como jugadora y he mejorado mucho, porque tras el esfuerzo y el sacrificio vienen los resultados. Y sí, el equipo de Pocosí, desde que llegamos el primer momento, nos tomó como una familia que somos, ya todos unidos. Y gracias a Dios, aquí seguimos entrenando y preparándonos fuerte para en este torneo a lograr estar entre los 4 primeros lugares. La llegada al fútbol costarricense ha sido muy importante para las 3 internacionales cubanas, que están viviendo numerosas experiencias en lo deportivo y en lo profesional. Así nos lo cuenta Lilian Pérez, quien tras obtener en Villa Clara su título de técnico medio en cultura física, ahora realiza un curso para entrenadores en la sede de su actual club. Este curso de entrenadores yo no lo decido pasar. Simplemente fue el entrenador quien me inscribió, porque yo le hice un comentario de que yo tenía mi técnico medio en cultura física en Cuba, que era entrenadora, y él quiso ayudarme a desarrollarme más, pasando cursos y así ayudando también aquí al club, entrenando a las categorías pequeñas. Bueno, este curso creo que me sirve mucho, ya que aprendo el por qué se hacen los trabajos, me ayuda a valorar más el rol que debe cumplir un entrenador, me ayuda a prepararme, a saber el por qué se hace cada cosa, a esforzarme en cada entrenamiento, porque así sé qué es lo que me va a beneficiar. Con 13 goles y 25 asistencias, el atacante de origen cubano Freddy Suárez de Urrutí fue uno de los pilares de la gran temporada del cadete del RCD Mallorca, que recientemente sumó su tercer título de la campaña. El cetro de Baleares ganado este domingo llegó tras los éxitos en la Liga y en el Campeonato de Mallorca. Bueno, pues me siento muy satisfecho con los títulos que hemos ganado en un año tan complicado, con un grupo de compañeros muy buenos, y se ha visto reflejado el esfuerzo este año sin perder ningún partido, y sobre todo muy contento, y quiero enviarle un abrazo muy grande a Soli y a mi hermano mayor y darle esta dedicación a mis compañeros que han trabajado tras día para luchar y conseguir los objetivos que teníamos puestos. La futbolista de origen cubano Malena Ortiz renovó por una temporada más con el Real Madrid. Así lo anunció en sus redes sociales la mediocampista de 22 años, que encara el tramo final de su recuperación tras una complicada lesión que le obligó a pasar por el quirófano a principios de año. Por su parte, su hermana Samara se despidió de buena forma en la Liga Iberdrola al sumar su segunda titularidad en el empate 1-1 de las merengues con el Granadilla Tenerife.
En su primera temporada en la máxima categoría del fútbol femenino español, el Real Madrid concluyó en la segunda posición de la liga y el próximo curso jugará la Champions League junto al campeón español y de Europa este curso, el Barcelona. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo el fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. ¡No se lo pierdan! Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando un poco de lo que pudiera suceder en el partido de Cuba ante Guyana Francesa en la fase previa de Copa Oro. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Hasta la próxima.